aquí vamos de exclusiva en exclusiva, así que yo quiero pasar con mi compañero Carlitos, que ya se encuentra con el chico, la persona que le consiguió el carro a Tekashi para ese tremendo regalo que le dio a Yailin. Así que, Carlitos, cuéntanos. Amigos, ayer Yailin se hizo viral nuevamente con 69 por un carro, pero aquí yo me encuentro con la persona que le vendió el carro. Él es Neelesh y está con nosotros porque él es de un dealer que se llama TP. How are you, my friend? Very good. Muy bien, gracias por tenerme. Tell us a little bit about this car. How did 69 got to you? ¿Cómo llegó 69 a él? 69 es mi hermano. Lo conozco desde hace 2 o 3 años. Hacemos negocios juntos y le he vendido varios relojes en los últimos años. Joyería, relojes, carros y cualquier cosa de lujo que necesiten, yo lo vendo. Tekashi me llamó y me dijo que necesita un carro mañana. Me llamó anteayer, quiere sorprender a Yailin, entonces tuvimos que buscar la manera de resolver. Cuando él llama, hacemos lo que sea. Yailin estaba súper feliz, me dio un abrazo grande. ¿Y cuánto vale esa camioneta? Ese carro costó alrededor de $420,000, un Rolls-Royce nuevo del 2022. O sea, es una camioneta Rolls-Royce. Que es lo especial, fue lo que le pregunté. Y te quiero preguntar sobre este tema de tantos regalos que Tekashi le está dando. Why so many presents? Did he tell you? Realmente a él le gusta a Yailin. Esa es su chica. Danny lo conozco y él cuida a todo su círculo. Lo digo sin ninguna inclinación. Él de verdad cuida a toda su gente. Ellos han estado haciendo dinero juntos, música juntos y amor juntos. Él está demostrando su amor, es eso. O sea que, y tú eres amigo de él, you're friend with him. Ese es mi hermano. Vamos a llamarlo, let's call him. Déjame ver si contesta. Let's see if he answers. Aquí estamos tratando de llamar a Tekashi69. Ya saben que estamos en vivo. Déjame ver si contesta y saluda. Hola, ¿cómo estás, hermano? Mira, es que queríamos preguntarle para ver si él era el del dealer, el de los carros. Sí, él es. Tekashi, saluda por aquí a toda la gente. Miren, hola. Oye, ¿y cuántos regalos le vas a dar a Yailin? Estamos todos sorprendidos. No sé, lo que ustedes me ayuden, regálenme algo. Te vamos a seguir ayudando, dando muchos carros, porque la verdad que la estás tratando bien y está todo el mundo muy feliz con eso, ¿sabes? Gracias. Dile a Yailin que En Casa con Telemundo la queremos mucho y la esperamos pronto. Ok, ella está aquí, dice gracias. Yailin, siempre te defendemos. Un besito. ¿Cuándo vas a venir al show? Dale, los queremos. Gracias por su tiempo. Ay, Yailin, un beso. Te esperamos pronto en Telemundo, ¿sabes? Es que nosotros no estamos riendo porque la hace una entrevista a nuestro amigo que sabe español. No, pero yo traduzco rápido. I speak English, I speak Spanish, I speak French, and he's from San Martín. Lo ayudamos, los queremos mucho y los felicitamos por su relación tan bonita. Mija, pero ese colaborador, todos queremos un colaborador como ese. Se busca colaborador como Tekashi. Sí, lo mejor que hay. Ay, Dios mío. Sigan gozando y vivan mucho el amor, ¿ok? Bye. Peace, bro. Ay, es que tú eres la bestia. Ya ven, aquí estamos, yo aquí me quedo. Lo quiero, voy para el estudio. Ay, Carlitos, tengo mucha envidia en este momento. Tremenda llamada que se pudo realizar. Óyeme, pero de verdad, ellos no negaron el amor. Cuando Carlitos le dijo viva el amor, ellos no dijeron lo contrario. Así que yo creo que ahí se está cocinando algo. Además, este chico, el que le vendió el carro, confirmó que él la quiere muchísimo. Así que este va a ser uno de los pocos regalos que le va a dar a Yailin.